Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo. Parece que todo comenzará en breves instantes. Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. En los comentarios les habla Carlos Martínez y como analista técnico deportivo nos acompaña Julio Maldonado. Maldini. Muy buenas, estoy encantado de estar hoy aquí. Vamos a ver qué once han decidido alinear los técnicos. Comienzo el encuentro. Mike Van Den Horn. Amat. Naughton. Intenta superar la defensa por bajo. Sí, señor. Qué bien salió al corte. Santi Cazorla. Coquelin. Santi Cazorla. Mesut Özil. Koscielny. Mesut Özil busca una fisura en la línea defensiva. Consigue salir. ¡Gol del Arsenal! Esto demuestra una cosa en fútbol. Si dos jugadores se entienden, un pase de tiralíneas puede partir cualquier línea defensiva. Marcador en los instantes iniciales. Alexis Sánchez. Amat. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. Mesut Özil. Intenta colar ese balón. Eso es saque lateral. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Balón raso al hueco. Monreal no dudó en interceptar. Santi Cazorla. Héctor Bellerín. Alexis Sánchez está avanzando, pero no parece tenerlo claro. Habría sido un gol espectacular. Ha buscado un buen ángulo para armar el disparo, ¿eh? Fíjate lo que demuestra con esto. Algo que tiene este jugador, que es su instinto goleador. Y no le ha faltado mucho. Es un jugador con un talento especial, hombre. Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. Brighton. Optan por retrasar esa pelota. Coquelin. Mesut Özil. Balón templado.
Brighton. Grandísimo control. Fer. Un corte providencial. La juegan en corto. La controla Cazorla. ¡Qué bien se sacó el disparo! Llegamos al final del primer periodo. Parecen algo negados de cara al gol, pero están jugando bien, ¿eh? Tampoco han tenido mucha suerte y por eso van por detrás del marcador. Estoy seguro de que aún podrán remontar. El árbitro indica el comienzo de la segunda parte. Swansea no debe rasgarse las vestiduras, ¿eh? Porque aún quedan 45 minutos. Pero ojo, sabe de sobra una cosa, necesita reaccionar. Reaccionar, esa es la palabra, cuanto antes además, ¿eh? Para encarrilar las cosas. Servicio, aquí es medio gol. El guardameta atrapa el balón. Mesut Özil mete bien el pie y la roba. Fer comete esa infracción y regala una falta. Walcott. ¡Esas no se perdonan! ¡Qué genialidad de Mesut Özil! Abren ya un hueco importante. Una jugada muy inteligente. Sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último pase. Deben remontar dos goles. Tienen el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. Fernando Llorente. La controla Llorente. Están apostando claramente por abrir el juego. Sí, y no hay mejor forma de romper una defensa que usar toda la anchura del campo. Así logras descolocarla, creas espacios. Eso es muy importante. Alexis Sánchez. La lanza hacia la banda. Sale de la presión. Pelotazo en largo hacia adelante. Nada es como darse de cabeza contra un muro. Un lance muy digno, de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. Koscielny. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. Pasa hacia el costado. ¡Qué buen control! Santi Cazorla quiere subir el ritmo. La pone en busca de un rematador. Héctor Bellerín. Walcott. Busca una fisura en la línea defensiva. Puede buscar el disparo. ¡Gol, gol, gol! ¡Suma y sigue! Una diferencia de 3 goles. Se antoja insalvable.
Lo que acabamos de ver es preocupante. Es que no puedes dejar sola esa zona del área. No sé qué habrá sido, si un problema de comunicación, un error táctico, pero el entrenador va a tener que mejorar mucho este. Vemos movimiento en el banquillo, señal inequívoca de que va a producirse una sustitución. El resultado es de 3-0. Menuda cabalgada se está marcando por la izquierda. Oxlade-Chamberlain. Prueba el pase al hueco con toda la intención. La desliza a través de la defensa. No hay tiempo para más. Se saludan los entrenadores. Sufrieron mucho en defensa. Fueron dominados en el centro del campo. El ataque no estuvo fino. Así que, ¿qué se puede contar? Derrota aplastante. Swansea ha pasado como alma en pena en el partido. La verdad, encajaron un gol pronto en los primeros minutos y a partir de ahí todo a peor, y bueno, no ha habido prácticamente opciones.